genera sensaciones y queremos conocer cómo lo vivieron cada uno de nuestros guerreros y uno en particular. Si de emociones se trata, él es el indicado. Anécdotas y recuerdos con el doctor Emoción en un nuevo Gol a Gol. Vamos a homenajear al Palomero. También conoceremos al nuevo Gamer Pirata. Un nuevo guerrero se suma al campeonato eSport. ¿Qué apodo le pondrán los piratas a sus camisetas? Eso y más lo vas a conocer en un nuevo capítulo de Fuerza y Coraje TV. El debut profesional de nuestros guerreros aurinegros es algo que los lleva hacia el pasado. Recuerdos de ansiedad, nerviosismo y una que otra anécdota es lo que queremos conocer. Primero que todo, felicitaciones por el debut. Y segundo es, ¿recuerda usted cómo fue su debut en el fútbol profesional? Bueno, muchas gracias primero por por esto de las felicitaciones por haber ganado. Creo que siempre es bueno empezar ganando con el pie derecho y ante un rival muy difícil de visita y estamos contentos por empezar ganando el campeonato. Y mi debut como jugador fue bien, bueno, muy joven. No sé si tuve que haber tenido unos 15 años más o menos contra Antofagasta, jugando por Colo-Colo, Copa Chile. Y no, bonito, bonito. Como que se le cumplen a uno los sueños, ¿no? Y para mí fue metas que uno va proponiéndose y las va cumpliendo. Así que obviamente nunca, nunca más se me olvidó. Sí, fue un partido contra Peñarol en el 2014, me acuerdo, y nada, una linda sensación fue, un estadio lleno, y hice un gol, me acuerdo también, y fue un lindo partido, fue un lindo partido. 4-3 perdimos, pero fue un buen debut. Bueno, mi debut lo recuerdo en el año 2000, lo empecé en el minuto 60 y algo, me parece. Tenía 19 años. Y fue en Santiago Morning, como te digo, en el año 2000. Y la verdad que no lo recuerdo de buena forma, porque yo ingresé y me expulsaron. Así que no fue una linda, un lindo bus, como se puede decir. Lo importante es que no perdimos. Así que por ahí se compensó un poco mi tarjeta roja con mi primera experiencia o con el debut. ¿Fue roja directa? No, no, fue doble amarilla. Así que, no sé, los nervios, la ansiedad, por ahí me jugaron una mala pasada, pero bueno, eso es lo que te puedo contar más o menos de mi debut. Sí, fue jugando contra Auda, íbamos perdiendo 2-1 y entré por el Coto Sierra. El año, no me acuerdo, 2005, 2006 parece. No hubo presión. No, porque el grupo me aceptó súper bien, me hicieron sentir muy cómodo. Y era lo que uno buscaba, uno soñaba y se dio. Y siempre tuve personalidad cuando empecé de joven, así que estaba muy impetuoso, sí, impetuoso y con muchas ganas de jugar en esos años. Fue un debut, tuve la opción que yo pertenecía a Cobreloa, me mandaron a préstamo, me acuerdo, a Melipilla, no había debutado, saliendo de la juvenil me mandaron a préstamo y fue un debut contra Deportes Valle, me acuerdo del gran Mucho Gómez, Danilo Chacón, el año 99, y son días que no se olvidan nunca, así que obviamente uno estando acá ahora como profe, trata de uno hablar con John, de traspasar la experiencia. A veces, ahora, bueno, antiguamente no había redes sociales ni nada, entonces uno lo vivía más tranquilo, pero ahora lo que es el tema de redes sociales, salió en todos lados a nivel nacional, entonces muy, muy contento con él, porque es un gran jugador, un gran chico, y esperar que de ahí para adelante y de ahí para arriba, como yo le digo, yo siempre he dicho que ya llegó, debutó, pero ahora tiene que demostrar a él, al técnico, a sus compañeros. Y también dejar muy bien parado a sus compañeros, en este caso fútbol joven, que hay muy buen nivel en lo que hay abajo, así que la verdad que muy contento con él. Lo buscamos por cielo, mar y tierra. Su debut como futbolista profesional fue frente a Deportes Iquique y su debut en las comunicaciones es
hoy, con Fuerza y Coraje TV y el periodista Víctor Rojas. John, ¿cómo fue dejar Antofagasta para venir a Coquimbo? Llegaste a la sub-15, ¿te costó adaptarte? Yo llegué a los 10 años, en sexto básico del Colegio José Galillo. Sí, me costó hacer amigos. Ahí en donde vivía no me juntaba con nadie, no salíamos, con mi hermano lo siempre los dos, éramos los más grandes. Y nada, pues, en el colegio hice amigos, y ahí me invitaron a jugar a la pelota, allá en Castaño, que el papá de un amigo, de un compañero, mi compadre Lucho Lee, tenía ahí, era DT de un equipo, y ahí me invitaron mis compañeros y íbamos ahí todos los sábados. En el Parque San Juan. Llegando a KDT, ¿te hiciste algún amigo? Sí, igual me costó hacer, que de principio no tengo mucha confianza, pero sí, me hice amigo, un amigo que tenía hasta acá, que ahora volvió, el Huasco, y todo mucho cariño con todos, los recuerdos, muchos se salieron. Y nada, eso. ¿Qué es del Huasco? ¿En qué está? Ahí estaba en Copiapó, ahora volvió acá en a Coquimbo, ahí está en la sub-21. ¿El apodo es Pimpín o Pirimpi? Le voy a contar, es Pimpín, le voy a contar. Cuando chico, mi abuelo me decía Crispín, donde me parecía. Mi hermano como tenía como dos años, no sabía hablar bien y me decía pim pim. De ahí me colocaron pim pim en Antofagasta. Y una vez vino a jugar un amigo de Antofagasta que jugaba allá en el CDA. Me preguntaban por el pim pim, pim pim. Y a mí no me citaban. No me citaron. Dicen, ¿y quién es? Y decían, ¿quién es? Y ahí decían, no, el John. Y ahí me hicieron pim pim todos los niños. Y el profe Mauro me colocó pirim pim. Y ahí quedé como pirim pim. Entonces Mauro Lamas mutó el apodo y lo coquimbanizó a Pirimpi. Y ahí soy el Pirimpi coquimbano. Muy bien. En Antofagasta, ¿quién era mejor? ¿Pirimpi o Eric Pulgar? El Eric, como siempre. O sea, yo lo conozco de cuando era chico, cuando jugábamos ahí en la cancha. Pero yo era chico, tenía como sus 8 años, y él ya empezó a jugar ahí en el CDA. ¿Te acuerdas de tus amigos de la infancia en Antofagasta? ¿De tus vecinos? Sí, bueno, éramos caleta, éramos los full record. Sí, éramos hartos, y ahora están más grandes, sí, esos siempre han sido más grandes, que eran de la edad de mi hermano grande, el Martín, y, pero no, los juntamos todos. ¿Pero se portaban bien o ahí no va? Del cobro chico, tenía chico de... ¿Pero más travesura que más travesura? Sí, más travesura, más de... Y eso, cosas de niño. ¿Y algún mensaje para tus vecinos de allá? Para Ricardo Mora, para todos. Siempre me están apoyando. Como que voy para allá y todos me saludan así, como que soy famoso allá. Sí, todos me saludan, ¿no? Son buenas ondas ahí en la Hernán Meri. Y los de la Villa Constancia, que igual me... Es una población que tiene un equipo que juegan mi papá, mi abuelo, todos jugaron ahí. Y igual, y le mando saludos a la Ricardo Mora y a la Villa Constancia. Pirimpi, entraste a estudiar. ¿Cómo nos cuentas qué pasó por tu cabeza al momento de decidir ingresar una carrera? Mi mamá quería que estudiara, pero yo no tanto, sí, que quería verla más por el lado futbolístico. Pero nadie me decidí entrar a estudiar. Y, ¿qué carrera? Maquinaria pesada en el CETU. ¿Y alcanzaste ir a alguna clase? No, que fue este año nomás. Ahora tengo clase online, pero... ¿Y eso? ¿Pensaste en el retiro como opción real? ¿De Coquimbo? Sí, no, hartas veces. Mis compañeros de serie, que me dijeron que siguieran, ¿no? Igual
fome, pues, aburrido, que no pasaba nada. No, pues, ellos me dijeron que sigue existiendo, que tantos años. Mi abuelito, igual mi abuelita, que era el último año, así que tenía que darle. Y gracias a Dios se dio la oportunidad. ¿Y cuál es el mensaje entonces que queda para los chiquillos que se mantienen en cadetes? Nabu, que hace 2 meses estábamos todos entrenando por Zoom, del estallido social, que no jugamos un partido. El año pasado íbamos a jugar, pero justo quedamos libres y justo pasó todo esto de la pandemia. Y de ahí entrenamos todos los días por Zoom, siempre sin descanso. Y no, y seguíamos ahí, todavía siguen entrando por Zoom. Y un saludo más a eso, que le sigan dando, que hace 2 meses yo estaba entrenando por Zoom y ahora jugué 10 minutos o menos, pero jugué fue algo que yo creo que lo vean como una motivación, que le sigan dando a mis amigos. Tengo todos mis amigos ahí, la sub-21, que lo sigan poniendo. ¿Y el que la sigue la consigue? Que la sigue la consiga. ¿Y ahora qué queda para este plantel? ¿Tienes algún amigo ya en Coquimbo 2021? ¿Primer equipo? Sí. Sí, mi amigo ahí. ¿Sabes los que veníamos de Chico? El Diego Vergara, el Michael. Y sí, ahí muy amoroso. Y todos los niños, los que llegaban, el Esteban, el Boss, el Caldito, que me hablan mucho. Y todo el Mati. El Isaías Peralta, con los que nos vamos a los viajes, igual estando. Pero no, siempre me orientan, me dicen qué cosas tengo que hacer. Y no, y todo eso. Y la última sería el mensaje igual para la hinchada coquimbana. La mejor hinchada del mundo. No, que no, que le sigan apoyando. Ya me siento un poquito parte de. O sea, ya me siento parte del equipo, y vamos a tratar de hacer lo mejor para este año subir y poder pelear todo lo que juguemos. Gracias, Pirimpi. A pura fuerza y coraje. Bien. Y un saludo a los cabros de Coquimbo Car, que gracias por el regalo. Justo no tenía gorrito. Taller Mecánico Coquimbo Cars, ubicado en calle Los Duraznos, número 12, Villa Dominante, Coquimbo. Desabolladura, pintura, mantención según kilometraje, cambios de aceite, escáner por computadora, cambios de repuesto, lavado y limpieza integral para motos, autos y camiones. Contamos con amplias instalaciones para entregarle el mejor servicio a manos de nuestro equipo técnico y humano. El taller de Coquimbo es Coquimbo Cars.
estamos en una parte que no conocíamos así tan en profundidad dentro del complejo Las Rosas y estamos con, le vamos a poner un poco de emoción. Está el doctor Emoción con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien. ¿Qué canción le gustaría que lleve de fondo esta entrevista? El terco puede ser, o el viento que todo empuja también. Oiga, queremos conversar un poco con usted y también es uno de los profesionales, personaje más importante que hay dentro de esta noble y bella institución. Y queremos también hacer un gol a gol. ¿Está preparado? Sí, estoy preparado. Me preparé. Oiga, doctor, ¿cómo es que conoce a Coquimbo Unido? No me acuerdo de no conocer a Coquimbo Unido. Es como mi familia completa de acá, yo soy de acá, mi familia ha estado ligada a la institución siempre. Mi abuelo era socio, de los primeros 100 socios Coquimbo, siempre fue al estadio. Entonces, después mi papá, cuando yo tenía 3 años, mi papá era presidente del club, entonces, no sé, pues me acuerdo cuando mi papá fue a buscar a Lucho Fuente a la Ligua. Vi cómo él se vivió y mucha gente, mi familia, mi hermano por parte de mamá fue director muchos años. Y entonces en ese tiempo, a los 11, 12, o esa relación que tuvo con Coquimbo Unido de niño, ¿qué jugador se creía? Puta, me gustaban harto, pero después se me fueron cayendo. El Pocho Serino era extraordinario. Y después jugó en Serena y me rompió el corazón. El Bocha Ponce me fascinaba. Había un delantero muy bueno, el Chico Esparza, que entraba poquito, pero puta que era rápido también. Los jugadores rápidos me gustaban, los Presti, George Bill, Pablo Lenzi, me acuerdo todos esos jugadores que eran emblemáticos, porque yo uno más chico lo veía gigante así. El Bocha Ponce yo diría que fue de las cosas más lindas que vi en cancha en Coquimbo Unido. Y trabajando en Coquimbo Unido, ¿cuál es el mejor jugador que usted ha visto? Qué difícil definir mejor jugador como técnicamente. Claro, técnicamente, porque hay mejores personas, pero así que usted diga, este jugador es completo. O sea, que a mí me sorprende con las cosas que hace, que le pasé una naranja, bueno, y hace es Matías Cano. Y en estas recomendaciones del doctor Emoción en el área médica, ¿cuál es el más porfiado? Porfiado, que hay distintos niveles de porfía. Hay unos que se creen médicos y se autotratan y hay otros que no hacen caso. Oiga, y ahora Coquimbo Unido ha pasado situaciones emocionantes, tanto desde el ascenso a la Sudamericana hasta la posición que estamos hoy día. ¿Cómo vivió un poco eso? Porque al costado de la cancha se vive diferente. Sí. O sea, sí, pues esa es la parte, yo siempre digo, a veces uno se saca la chucha toda la semana, trabaja un montón. Entonces ahí como que baja esa tensión de que ya hiciste todo lo que había que hacer para que estén en las mejores condiciones y ahora les toca a ellos. Y ahí esa parte del hincha es imposible para mí no vivirla, porque yo sufro muchísimo los partidos, es una locura, te diría que hay veces que preferiría estar en la tribuna para poder vivirlo más como lo siento, porque ahí te tenés que contener. Oiga, ¿se ha puesto el tarro ahí? No, así ponerme el tarro como enojado con mi gente, no, jamás. No, pero en el partido, sí, con alguna jugada. Sí, totalmente, sí. ¿Y qué se receta para calmarse? No, en el fondo más es con el árbitro el tema, generalmente. Yo entro y veo un jugador mío que son como mis niñitos, digo yo, que de repente hay una patada que le generó una herida grande, qué sé yo, o algo que uno puede haber interpretado como una mala intención, lo que fuera, pero verlo al jugador ahí lesionado, uno le genera algo, es imposible no hacerlo. Y a veces está el árbitro ahí y como existe la posibilidad de revertir los cobros al evidenciar el grado de la lesión, ahí es donde entra un poco la discusión. Mira. Pero está mal, yo no debería hablar nada. Pero igual lo hago muy poquito, por favor. Muy poquito han sido situaciones puntuales. Bueno, como esa de Barranquilla que me terminan expulsando porque fue una seguidilla de eventos que el árbitro estaba obsesionado con que yo sacara al arquero y no lo hice, porque ya hice que no tuve una disputa y apenas pudo me la devolvió. La roja, famosa esa roja. Sí, famosa. Pero cambió el partido, ganamos. ¿Cuál es el partido ahí al borde de la cancha que le ha generado más nervios? El partido al borde de la cancha. Todo es imposible, que te diría que hasta los de Copa Chile uno. El umbral de nervios es muy alto, pero la Sudamericana fue muy intensa.
toda esa situación fue, bueno, no, ahí casi me morí, bueno. Fue, no, no se la doy a nadie, bueno. Eso tiene el fútbol, que es un sufrimiento persistente y permanente, pero que no, no lo puede explicar, fue algo casi como uno se autoflagela, pero es una pasión que no, no la puedes gobernar, pues. Te brota, te nace la emoción. ¿Cuándo llegó a investirse como el doctor de Coquimbo Unido? ¿Se acuerda de esa jornada? Sí, no, me acuerdo perfecto. Me acuerdo cuando me llamó Fabián Sala, nuestro kinesiólogo, y se presentó diciembre del 2018. ¿Y la podía creer? No, ni la podía creer, po. Y el Fabi me dice, no, mucha doctora Araya, qué sé yo, y estuve averiguando, y se me repitió su nombre, lo quise llamar para invitarlo, me dio todo un speech. Yo, y esta weá es verdad, dije, yo no lo podía creer. Y me dijo, no, el tema es que no hay mucha plata para poder pagar. Y dije, voy gratis. No, 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 si no se trata, dije, voy gratis. Voy. Y le corté, dije, voy. Y corté. Así que es algo que no, nunca voy a olvidar esa llamada. ¿Y cómo pasó de ser el doctor Araya a ser el doctor emoción? Bueno, esa obra y culpa de dos personas, sobre todo de una, de Sebastián Cabrera, el Pichu, y del Kilian Delgado, que él, digamos, lo terminó ya catapultando. Doctor emoción. Él nos hablaba de la sudamericana, de los partidos, del nerviosismo, pero ¿disfrutó la travesía histórica? Sí, no, no me la quita nadie. Lo he vivido, está tatuado en mi alma, pues es una cuestión única. O sea, con los años yo creo que vamos a poder dimensionar lo que hicimos. ¿Se acuerda de alguna anécdota que nos pueda contar? ¿De alguna anécdota? ¿Pero una que podamos contar? Claro, ese es el tema. Estoy tratando de identificar una que pueda contar. No puedo contar ninguna. Eso tampoco. Claro. Creo que no, con el camarín. Ya, nos saltamos. Y lo vamos a llevar a otro punto. O sea, te puedo contar la mía de la expulsión, pero no sé si es anécdota, pero... No, queríamos algo más saber. Pero se lo vamos a perdonar al doctor Emoción de los viajes de regreso, de esas caravanas que paralizaron a Chile y también que no... ¿Tiene un reconocimiento sudamericano? ¿Cuál es la que más disfrutó? Fue una que llegamos bien tarde, creo que fue la primera caravana. Esa fue después de... Venezuela. Fue después de Venezuela, después 4 horas de viaje, de Serena a Coquimbo. Esa fue espectacular. Porque uno igual, vine cansado y todo, pero ver tanto cariño en la gente, no con uno, no sabe qué es con el jugador, pero igual... uno se siente un poco parte del triunfo porque trató de poner su granito de arena, pero lo vimos como un reconocimiento a la institución y al trabajo. Esa fue espectacular, ¿no? ¿Lloró? En el fondo sí, uno... ¿Para adentro? Sí, sí, pues, ¿te acordás? Y yo, puta, justo había vivido un tema más emotivo el año pasado, que falleció mi papá y era como que era imposible no recordarlo en cada partido. Hay un video viral del doctor Emoción en las redes sociales marcando un golazo. Un penal. ¿Cómo se tomó ese minuto de fama? Eso pasó porque a mí me habían expulsado en Barranquilla y me tenía que redimir frente al equipo. Igual voy a contar la verdad porque ese penal fue el segundo penal. Yo había pateado uno primero, firme, con el empeine, pegadito al palo. Entonces todos me molestaban que era porque fue sin lente. De hecho, Rafa Celedón dice ahí que ahora estaba con lente y lo iba a patear igual, con todo. Y si se fijan en el video, justo aparece el Diego Vallejo, que se me acerca y me dice, Doc, se va a tirar, pícasela. Ya dije yo, y me lo dice justo, yo había pensado todo el rato patearla fuerte. Entonces estaba todo el grupo ahí, ya se me había ido el primer penal, y si lo perdía, digamos... Al columpio, porque no podía redimir la expulsión, iba a tener que pagar el panal, iba a hacer todo un show. La galería de todos nos cagamos la risa porque son momentos que en el fondo reflejan cómo somos nosotros también, como institución. El área médica trata de ser súper humana con los niños, súper cercana. Todo bien. Lo voy a llevar ahora a la parte definitoria de nuestro gol a gol. Ya. Vamos a definir en una sola palabra. Bueno. ¿Estamos preparados? Usted es muy elocuente, así que va a encontrar una palabra en su mente. Sí, hoy estoy más dormido por el nocturno, pero sí, puedo. ¿Vamos? Vamos. ¿Preparado? Preparado. Vamos. Coquimbo Unido. Mi vida. Sudamericana. Sueño profundo. Pero es una palabra. ¿Doctor? Sueño. Lo vamos a cortar y vamos a hacerlo de nuevo. Doctor, sí. Sudamericana. Sueño. Medicina. Pasión. Familia.
Mi alma. Las rosas. Casa. Paracetamol o Viadil. Paracetamol. ¿Cada cuántas horas? 1 gramo cada 8 horas. 15 miligramos por kilo. Oiga, ahora queremos preguntar un poco más de usted. Del doctor Araya. ¿Cómo se prepara un buen batido de pescado? ¿Tiene su técnica? Sí, po. ¿Cuál es la del doctor Emoción? O sea, a mí me gusta con cervecita, pero como comen los niños a veces en la casa, que hacen que tengan un poquito de cachantún, huevito y harina, lo más simplecito. Y a veces una que otra hierbita, pero con cachantún, huevito y harina, eso me gusta. ¿Quién lo prepara mejor? La mamá de Cejita. ¿Jurel o Reineta? Jurel, para fritarla. ¿Y en el día a día? La Reineta, la plancha, la maravilla, igual. ¿Tiene algún cantante favorito? Sí. Mi grupo, o sea, sí. ¿O grupo? Sí, mi grupo favorito, el que más escucho como hace ya muchos años, es La Renga. ¿Una canción entonces que le guste mucho? El Terco, de La Renga. ¿Tiene alguna conversación o algún abrazo pendiente con alguien? ¿Del fútbol? ¿O en general de la vida? ¿Conversación pendiente? No. No, yo diría que una de las cosas que me trae problemas en la vida, capaz a veces, es como ser directo y resolver las cosas sin mucha... con alguien. Abrazo, sí, pues. Con el Nico Velardo tengo pendiente un abrazo. Doctor, ¿Mm? ¿Qué es lo que más le gusta de Coquimbo Unido? ¿Qué es lo que más me gusta de Coquimbo Unido? El coquimbano. Lo que es Coquimbo Unido, sí, eso es Coquimbo, su hinchada, su gente, la identidad. Eso es lo que más me gusta de Coquimbo Unido, la identidad que tiene el pueblo con el club. Es algo que se ha ido por años forjando, que Navarra tiene mucho que ver y que la hinchada en sí tiene mucho que ver. ¿Le gustaría dejarle un mensaje a los hinchas piratas? Un mensaje a los hinchas piratas. ¿Quién soy yo para dejarle un mensaje a los hinchas? No, que se pongan la mascarilla, que haga sí, la distancia. Sí, no, eso como médico, sí, con mascarilla, distancia y lavado de manos, pero no un mensaje que le podría dejar al hincha. Me da un poco de vergüenza yo hablar de los hinchas, siento que es al revés, como que ellos están arriba de nosotros. Nosotros trabajamos en el fondo para ellos, al final, para todo el hinchado. Pero si les pudiese dar un mensaje, paciencia, porque sé que están desesperados por ir al estadio, sé que están desesperados porque todo esto vuelva a ser un poco como antes, sobre todo en el fútbol. Y agradecerle doblemente, porque con nosotros la hinchada se ha portado extraordinaria y yo sería un maldito si dijera lo contrario, porque han hecho caravana, recibimiento en el cerro de allá, en el Dakar, y nunca hemos tenido un problema. Oiga, ¿y se sabe alguna canción de la hinchada? No me la cante, sí, pero me la puede recitar. Me sé varias. No vengo para ser campeón, me encanta. Pero sí, me sé varias. Con el Titi éramos los dos los encargados de... No sé si les contó, no sé, pero... Nuestra misión en los aviones... Era subir el ánimo y era empezar a cantar canciones de lucha. Entonces empezaba yo, él y el otro lo seguía. El himno lo cantamos siempre. En el fondo diría que dentro de la Sudamericana, que el Titi nos haya acompañado fue un plus totalmente. Y un poco era eso, él era también el que llevaba esa bandera de la identidad. Así que sí, me sé muchas canciones de lucha y sufrí siempre en el estadio. Pero se complica el camino. Sí, claro, porque... Sí. Y después viene para... Doctor, muchas gracias por el tiempo. No, un placer. Espero que la gente se va a aburrir con esto, pero igual yo feliz. O sea, va a reír. Tenemos dos opciones. Ah, también, sí. Pero yo agradecido, siempre dispuesto con ustedes, que... No, como les decía antes, ustedes velan por la institución y se nota. Tengo un periodismo que no tiene ninguna pizca de farándula y eso me encanta. Por eso, siento, lo felicito. Y como les digo, veo harto el programa. Encuentro bacán que me hayan querido entrevistar, como le iba a decir que no, si yo lo veo. Así que agradecido yo de ustedes, en verdad. Se pasó y nos vamos a lavar las manos y a comer la mascarilla. Sí, pues no, estuvieron muy bien, así que los felicito y gracias. Que esté bien. Ya, cuídate. Estuvimos con Bastián, la nueva contratación de Coquimbo Unido eSport. Te conocemos porque eres la nueva contratación de Coquimbo Unido. ¿Cómo se siente? Muy contento, ya que hace un año en verdad vengo buscando esto. Hace tiempo, así que justamente se me logró dar y estoy contento. ¿Y vamos a representar bien al pirata entonces? Sí, obvio, con todo. Tengo toda la gana y la motivación para darle. ¿Cómo fue que te quedaste con la titularidad del Gamer Pirata? Ganando el torneo que se realizó hace un día. Entonces lo gané y pude lograr ser el titular de Coquimbo. O
sea, podríamos hablar que este fin de semana hubo dos debuts. Sí, que se puede decir. Ya, Bastián. ¿Te siguen entonces? ¿Te pueden seguir en las redes sociales? Sí, obvio. Bien bajo, Bastián RJ. Hoy vamos a homenajear al palomero. Conversaremos con su familia y recordaremos su legado. La noticia fue difícil de asimilar. Partía uno que es parte del escenario en el que transcurre la vida de muchos coquimbanos y coquimbanas. Un día para otro supimos que nos había dejado Osvaldo Lino Cifuentes, el palomero, ese que a través de sus sonrisas, de su buen ánimo, de sus chistes, de sus gritos, de sus palomitas, el maní confitado y todo el trabajo que realizaban, hacían mucho más entretenida, más amena, más amigable y más feliz la vida de muchos coquimbanos. Su familia nos cuenta cómo era el palomero cuando salía a trabajar. Mi papá era una persona que siempre anduvo alegre, pues nunca él anduvo, podían pelear al lado de él y él estaba feliz ahí, él no se metía nunca en problemas, podían estar al lado de él peleando y él no. Él se reía siempre, quería estar contento, nunca quiso estar enojado. Nunca estaba enojado y cuando rabiaba, si te enojaste, si te tiene que pasar, le decía yo. Regalarlo siempre. Sí. Siempre así con sus palomas y sus manitos. Para todos lados fue así, todos lados donde íbamos a trabajar fue así. Cuando los niñitos lloraban de los remolinos, que no tenían plata para los remolinos. Tome hijo. Tome hijo, le decía. Él le regalaba. Porque él se enojaba y decía, puya, en la vampilla. Te tomo una cerveza y no tiene para comprarle un chupete al niño chico. ¿Cómo no le va a poder comprar un chupete al niño chico? Ya le había pasado un chupete al niño chico para que no llorara. Él decía, anécdotas tienen para recordar. La señora Juanita se emociona. Es que el compañero de su vida por más de 40 años ya no está. Y los recuerdos son muchos. Nosotros estábamos con Don Orlando. El que trabajaba de allá de la herradura. Sí, pues, cuando los cobraban 1,000 pesos por el ticket, Don Orlando, nosotros. Él los cobraba 1,000 pesos nosotros. Yo trabajaba a la entradita de Marquesina, claro, porque para el lado de acá era galería, para el lado de acá era Marquesina. ¿Dónde está el portón negro? Claro, ahí, por ahí entrábamos nosotros a trabajar. Yo llevaba mi carrito, el carrito que tengo ahí es el carrito que llevábamos con confite nosotros. Yo me iba a esconder abajo. No tengo palabra como para decirlo. No. Nena, yo viví toda una vida con él, en la vampilla. Ay, qué la. Ponía su puesto en la vampilla, trabajaba en la vampilla. Ay, qué la. Rabiaba yo con él porque él invertía, hablando. Hay que guardar, ¿no? Si vamos a ganar. Él toda la vida fue que él decía que él iba a ganar y siempre fue así. Pues él, no importa que quedara con 100. Él era feliz. Él era feliz, igual que cuando lo llamaba a la plaza a trabajar. Aunque sea 10 lucas, pero él tenía que estar en la plaza. Él tenía que bajar a la plaza todos los días para el verano. No importa que no hubiera nadie, pero él tenía que estar en la plaza. Él tenía que estar ahí en la plaza trabajando, luchándola por nosotros y por nuestros hijos. ¿Quién continuará con el legado del palomero? ¿Cómo se seguirán vendiendo esas palomitas, el maní confitado e incluso los papeles de regalo que en temporada de Navidad vendía en la esquina de Pinto con Enríquez? Siempre va a seguir su carro trabajando, sí, en la papilla, en el estadio, cuando él trabajaba ahí en la Feria Chica con sus tarjetas, para Navidad o para el Día de la Madre, su hija va a estar ahí siempre, ¿verdad? Siempre va a estar trabajando para todo lo que él hacía, va a estar su hija. Siempre va a estar su hija y con sus carros nunca voy a dejar sus carros. Siempre voy a estar como él trabajó, lo que él me enseñó a hacer las palomas, porque Maní nunca me quiso enseñar. Lo voy a hacerlo yo. Si mi manita no puede, voy a estar yo. Y voy a estar con donde él estaba. Sí, no voy a estar en el colegio trabajando porque por mi bebé. Porque yo también voy a trabajar, pero cuando se tenga que trabajar voy a estar siempre yo ahí. Nunca voy a dejar sus cosas tiradas, nunca voy a dejarle sus cosas. Siempre voy a estar ahí para
para la gente que él conocía y que siempre voy a estar trabajando por él. Nunca voy a dejar sus cosas tiradas, nada, nunca. La Pampilla se va a seguir trabajando, el estadio se va a seguir trabajando. Si no puedo entrar, no sé, voy a luchar para entrar para estar con mi mamá ahí. Pero voy a seguir con sus cosas siempre, nunca voy a dejar sus cosas botadas. El maní confitado. Sí. Siempre se va, eso no se va a olvidar nunca. Al menos para mí va a ser un este muy grande que voy a tener que soportarlo y seguir adelante. Mire, yo la voy a luchar igual, yo voy a trabajar igual. Si tengo que irme al estadio, me voy a ir al estadio. Si tengo, pero yo voy a seguir la misma batalla que llevábamos juntos los dos. Voy a seguir lo mismo, yo voy a descansar un tiempo y me voy a poner a trabajar. Tu grito no se ahogará en esta partida. Lo seguiremos escuchando y seguiremos recordando al gran tío Osvaldo, el palomero. ¡Llegó el palomero! Y gritaba él. Comenzó una nueva temporada y la ANFP actualizó algunos de los estatutos. Desde ahora en adelante podrán incluirse apodos en las camisetas. Es probable que veamos más adelante cambio en la vestimenta de nuestros guerreros aurinegros. ¿Quiénes cambiarán su apellido por apodo? Chalila le pondría. Así me dicen muchos cercanos, muchos familiares, muchos amigos. Porque cuando chico no podía decir mi nombre bien y ahí unas tías me decían que yo decía Chalila en vez de Isaías. Así que ese es el único apodo que por ahí usaría, ya que memoria de mis tías que hoy en día ya no están y mis familiares cercanos que ya, como te digo, están en el cielo. Yo nunca fui mucho de que me dijeran apodo, ¿eh? El tema este de Tito, incluso la gente que me conoce desde chico nunca me dijeron Tito a mí. Eso salió, se provocó más por un periodista que le costaba pronunciar la R y para que no se notara tanto, decía Héctor, sin nombrar la R, Héctor Tito Tapia. Entonces ahí quedé como Tito Tapia. Pero yo inventarme un apodo, siempre me dijeron Héctor. Mi familia, mis amigos, mis compañeros de chico, no tenía un apodo. A mí me dicen Morrón. La gente, mis amigos me dicen Morrón y sería ese, creo. El Colorado. Colorado siempre fue el Colorado Celedón y sí, yo creo que ese sería el apodo. No, déjame representar mi apellido dignamente. De mi familia, de mi papá, de mi abuelo, de toda la gente que estuvo siempre conmigo, de la mejor manera, me parece que es un bonito regalo para ellos, ¿no? Para que cuando me vean salir a la cancha de mi casa de lejos, sientan que uno los está representando, así que no lo voy a cambiar. Estuve haciendo una encuesta ahí por redes sociales, ganó el Muñeño. El Muñeño ganó, pero no se puede, me dijeron. No se puede, así que le voy a poner Chavo Sala. Mi papá igual jugó al fútbol, así que le decían siempre Chavo, así que creo que un tema sin honor a él. Como nunca me han dicho un sobrenombre, como en honor a mi viejo, le voy a poner Chavo Sala. ¿Ganó entonces? Sí, esa. Ganó un Muñeño, pero no le pude poner Muñeño. así que eso le voy a poner Chavo Sala. A ver, yo tengo una... creo que no sé en qué año sucedió lo mismo. Creo que bastante años atrás de mi inicio, así que ahí pude poner algo relacionado un poco con mi apellido igual, pero ahora de alguna otra forma tengo una sorpresa más que nada familiar. Hola, amigo, nos va a decir Paredes solamente. No, yo no soy de eso, no. Yo me gusta mi apellido, así que va a ser mi apellido como siempre, ¿no? No sé si se pueden todas las que quería, pero quería mi segundo apellido, Coliqueo, quería jugar con una de esas y quería también Bose. Y obviamente Bose, yo quería tres, pero parece que se pueden dos, así que no sé, no se puede todo en la vida.